Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en The Legend of Zelda Twilight Princess. Vamos al último retiro de aquí. No, no quiero. Pan comido. Ahora sí nos vamos de aquí. Que nos lleve la corriente. Tururum, tururum. Hay que dejarnos llevar por la corriente. Ahí en serio no puedo hacer esto. Ah, es del otro lado. Nos lleva de regreso a Hyrule. Pradera de Hyrule. Ah, yo quería regresar al lago. Bueno, ya de paso ahí juntamos el de el que está ahí, el que encontramos de casualidad. Al otro puto lado. Al otro pinche lado. Sí, para otro pinche. Hay pinos. Nope. ¿Por aquí no? ¡Ay, corre! No puedo hacer nada, soy inmortal. Bueno, inmortal, no, invencible, sí, eso sería más. La dispensadora de monstruos. ¡Chinga la madre! ¿En serio no funciona?
chingada madre, ¿por qué podemos usar esto? Ay. Y hay otro portal. No, nos faltan cuatro. Ay, ahorita hay que regresar al lago Hilly, ¿no? Faltan tres que están en el lago. Lo malo es que no podemos ir rápidamente al lago. Necesitamos caminar un chingo. Está bien lejos. Y volvemos a llegar. Volvemos a ir hasta allá, que diga. Para su turun, turun, turun. Ya quiero saber más sobre el nuevo Zelda. Gracias por cuando ven este video, ya sea bueno, ya estén viendo cosas nuevas o ya sepan el nombre del juego o que es en X. O algo así, porque lo estoy grabando todavía en diciembre de 2015. Así de viejo este video. Tal vez no sé, ya haya avanzado un chingo en mis videos, o sea, ya sean productos profesionales. Bueno, a ver, se lo doy un poco. Regresamos aquí. ¿Se acuerdan que no nos dejaban pasar? ¿Por qué suena esa cancita? Te voy a pillar. No sé para dónde voy exactamente. O por qué sigo yendo para allá. Que me engañó esa parte. Aquí no me puedo aventar aquí. Imposible, así que no puede. Ya te lo he dicho. No es nada fácil ver al mundo a la luz. ¡Chale! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué si es fácil? Me puedo teletransportar con tu ayuda. Quiero como bien tu trabajo. Ya no hay cajitas ni nada. Quiero ir al lago. Ay, cómo llego al lago. Hmm.
Es hora de consultar el mapa. El agua lleva de acá hacia acá hacia acá, pero está sellada de regreso. No, no puedo entrar a esa agua. Transportame. ¿Dónde quieres? Acabo de importarlo. No lo he visto, Alan. Bueno, no importa, vimos que. ¿Por qué hay un portal? ¡Ah! Cierto. ¡Ah! ¡Qué pollo! Yo batallando. ¡Listo! Venga para acá. Y ¿por qué está bien? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ahí. Faltan dos. Iba medianamente bien. Ala. Esto también es un buen parte del video. Ahí está. No puse nada haciendo muchas pendejadas. Tan fácil que era regresarse. Oye, si llego. No, no, eso, qué clase de cosas es esa, no. Sube. Ah, sí. Está, ya subió, sube otra vez. ¿Qué onda? O sea, pinche lobo. Ahí vamos otra vez. ¡Hayo, Silver! ¡Ay, güey! Uy, no sé, no me he llegado. Ahí está.
Ahí está. ¡Listo! Falta uno. ¿Qué pedo con ese? Que empieza a llover. ¿Por qué es tan grande y fea? ¿Qué pedo? ¿Por qué están así? ¿Qué pedo con la chinchilla gigante? ¡Botanazo, loco! ¿Qué pedo? ¿Soy yo, gordón, otra vez? Ahí está. ¿Qué pedo con esta pinche bola grasosa de luz con oscuridad? Y para pinche bolilla. Ahí está su racimo de uvas de luz. Está lleno, has conseguido devolver la luz a las tierras, a estas tierras. Bien pros. Debe conseguir como sea el último fragmento de la sombra fundida. Jijijiji, nos vemos. Chan 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 chan. Ah, qué pedo, déjenlo. Dime cuál es tu deseo. Solo puedo concederte uno. Ah, no. Mi nombre es Lanyur. Lanyur. Merced a vuestros esfuerzos. Nosotros, los espíritus de la luz, hemos podido resucitar en Hyrule, elegido por las diosas. El poder oscuro que buscáis duerme en el santuario del fondo del lago Hylia. Mas no debéis olvidar,
acá, más esto. Se trata de un poder prohibido que aprisionamos por voluntad de las diosas. Poder prohibido. Oh, Dios mío. Pusieron ropa de pobre. No. En la noche de los tiempos, las diosas descendieron a este mundo lleno de caos e instauraron la vida y los que dotaron de igual poder a todos los seres que vivían en el mundo y regresaron a los cielos. Las tierras sobre las que descendieron las diosas fue llamada región sagrada. Durante siglos el mundo vivió en paz y armonía. Pero un día en la región sagrada estalló un conflicto. ¡No manches! ¿Qué pedo con sus pilas? Estos son creepy. ¿La mató? Entre los seres que vivían en la luz surgieron muchos que dominaban la brujería y trataron de someter la región sagrada con su magia. ¿Le hicieron polvo o no? No entiendo qué está pasando. Fue entonces cuando las diosas nos enviaron a nosotros los espíritus de la luz. Al llegar sellaron el enorme poder mágico de aquellos seres. Oh, manches, qué creepy. Pero tiene clasificación T. Ese poder mágico es el poder oscuro que buscáis, es la sombra fundida. He elegido por las diosas, habéis de cuidaros. Quien desconoce el peligro de poseer el poder termina dominado por él. No manches, ¿qué pedo con eso? ¿Qué pedo? Se puso muy old droga. El poder oscuro que buscáis duerme en el santuario del fondo de del lago de Gilia. Del lago Gilia. Ok, ya suficientes drogas por hoy, nos vamos para acá. Y todo vuelta a la normalidad. Y hay luz. Y todo el esplendor de aquí. Y ahora como regreso hasta arriba. Ese es el pedo. Quiero ir allá al castillo de Hyrule. ¿A qué pedo, señor Sora? ¡Soy un Sora! No me digas. Me encargo de vigilar el lago Gilia. Hay otros Zoras de guardia en el fondo del lago. A ver, señor, ¿qué hace usted? No sabía que todavía hubiera Zoras vivos. Cree que se habían extinguido con la sequía del lago. ¿Sabes? En el fondo del lago hay un santuario. Me gustaría saber qué diantres veneran ahí, abajo, Majeo. Además, está en un lugar muy profundo e inaccesible para los humanos. Eso me saca de quicio.
¿Has venido a mi parque? Jeje, tienes suerte. Ofrecemos sensaciones fuertes en el punto más alto. Te sentirás flotar por el cielo. Tenemos un mega ofertón. Cifra de 0 rupias, si no te haremos. Ah, ok, vamos a probarlo. San bombazo. ¿Qué pedo son los? ¿Qué pedo? Me da risa eso del viejito. O sea, ¿cómo pasa de repente de una escena así bien creepy y bien de horror? Algo tan chusco como un tipo moviendo la palanca. Oh, ahora que me acuerdo, la reina de los cerdos te había pedido ayudar, ¿no? Su hijo había desaparecido cuando se erigía la ciudad de Hyrule y quería que lo buscaras. Además, dijo que te daría el poder de si le ayudabas. Y como fue el último fragmento de la sombra fundida está en el fondo del río Lago, yo creo que ese poder nos puede ser muy útil. Pues sí, pues. ¿Qué otro Zora que hemos visto en Hyrule? Nomás uno, ¿no? Pues vamos por él. Es obvio que es él. No es spoiler ni nada, es obvio. Ah, soy un cuco, ¿qué pedo? No, quiero ser yo otra vez. Ay, güey. Eso no, no me acordaba de eso. Yo estaba esperando a que me tocaran los cucos. Pradera de Hyrule. Eso no me lo esperaba. No me acordaba de que eso pasaba aquí. Que me convertí en cuco. Ahí está el portal, ven ahí atrás. Ahí está, caballo, vámonos. Me gusta más cuando puedo teletransportar. Está muy grande, Hyrule. Todo este mundo de Zelda está muy grande. Uy, tírate de aquí. Algo así como una taja. ¡Hey! Hay un tal Robby por aquí. Otra vez, otra carta. Por fin te encuentro. Tengo que correr para ti. Ok, dos cartas más. Sí, bye. Ah, sí. No puedo subir un caballo. Ah. Lo siento, caballo, aquí te quedas. Dije que aquí te quedas.
Ay, no se le puede irse para bajarse a, en reversa. Que llegué aquí. Por fin estoy aquí. Oh, sí. Pues ya que estamos aquí, aquí vamos a guardar, ¿no? Nos vemos en el siguiente episodio de The Legend of Zelda Light Princess. Ay, pues ahí está la hora, la fecha. No sé qué le hago. Ahí está, nos vemos hasta la próxima. Bye.